Los gallegos somos, junto con los vascos, los cántabros y los castellano-leoneses, de los españoles que más pescado consumimos, pero ¿realmente sabemos distinguirlo? ¿Conocemos cuál es el origen y sabemos leer esas etiquetas? Lo comprobamos en el mercado de Santiago. ¿Sabería identificarme o peixe que hay ahí, por ejemplo? ¿Esto qué sería? Esto es un... Ay, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Salmón, otra pescadilla, bacalao, esa raya. Voladores, pescadilla, lenguado, merluza. ¿Algo más? ¿Y cómo aprendió usted a distinguir o peixe? Pues había la plaza. ¿Toda a vida? Toda a vida, desde 11 años. Normalmente a xente que ven xa conoce o pescado, xa ven a buscar o que quere. Hai quien entiende, pero hai quien le tenemos que echar un cable indicándole. La especie máis conocida, la merluza, pode ser. Conozco alguno, si algún raro, pues non, lle pregunto. No tengo idea. Una pescadilla de ración, que está bien. Me gusta verlo y comerlo. ¿Qué ve por aquí? A ver, chocos, raya... Bacaladilla. ¿Sus hijos saben distinguirlo como no, usted? No, todo el mundo no. A gente nova, no conozco peixe como a gente que ven a diario. Si tenemos dudas, siempre nos podemos fijar en estas etiquetas. Figura el nombre del pescado y también el origen. En la etiqueta menos gente se fija, ¿eh? Bastante menos. De cierto somos nos que tenemos que decir, mire, esto vende Ribeira, esto vende Burela, esto vende tal. En noviembre descubrimos que el 38% de la merluza y el bacalao que se consume en la sede del Europarlamento en Bruselas está mal etiquetado y que funcionarios y eurodiputados no distinguen uno de otro en el plato. ¿Se nos dará mejor a los gallegos? Fresco es diferente, bueno, la textura es muy similar, la carne es muy parecida. Los fogones expertos de Abastos 2.0 nos ayudan a hacer la prueba con estos tres platos. Tenemos aquí un poquito de merluza, un poquito de bacalao, ¿cómo sí. nos lo vas a preparar? Pues simplemente acompañado de una ajada que es muy tradicional gallega, sin nada más. Ahora vamos a buscar a nuestras víctimas. ¿Usted se atreve a hacer un experimento a distinguir el bacalao de la merluza? Lo voy a intentar. Vamos a ver. Me parece que el bacalao es este. No estoy dudando. Me da la sensación, bacalao y merluza, creo que sí. No sabría decir, ¿eh? Yo te diría, por la textura me parece mucho más esta la merluza. Entonces el bacalao. Y esta merluza. Muy bien, enhorabuena. ¿Por qué lo ha distinguido? Porque me gusta el bacalao y me gusta la merluza, los conozco. Con el plato en la mano todos han acertado y hemos visto que se nos da mejor comerlo que comprarlo.